El plan para el pago a proveedores que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular es la operación de financiación más importante de la historia de España, porque pensamos que un país serio no puede permitirse no pagar las facturas. Un país serio tiene que pagar sus facturas en tiempo y forma y las administraciones públicas tienen que ser las primeras en dar ejemplo en el pago de esas facturas. Consideramos que es algo inaceptable que, por culpa de las propias administraciones públicas, haya pequeños empresarios y autónomos que se hayan visto abocados al cierre de sus empresas y, por tanto, a la pérdida de miles de puestos de trabajo. A este plan se han acogido 44 ayuntamientos de Cantabria. Por supuesto, era un plan voluntario, cada ayuntamiento ha podido acogerse a este plan o no, y en este caso en Cantabria se han acogido 44 ayuntamientos. ¿Cuánto es el importe global que se va a pagar de las facturas relativas a ayuntamientos de Cantabria? Pues el importe global van a ser 50 millones de euros. Hay 1.530 proveedores de ayuntamientos de Cantabria que van a cobrar ya las facturas atrasadas. De estos 1.530 proveedores, 1.450 son pequeñas empresas y medianas empresas y autónomos. Y de estos 1.450 que son pequeñas y medianas empresas y autónomos, 354 son personas físicas, 354, o sea, el titular del negocio es una persona física, y 1.096 son pequeñas y medianas empresas. Pensamos que es muy importante esta inyección, este soplo de aire fresco que van a recibir nuestros pequeños y medianos empresarios y autónomos, también las grandes empresas, pero especialmente en la situación en la que están viviendo los pequeños empresarios y autónomos, van a empezar ya, están empezando de hecho ya a cobrar sus facturas por un importe que va a suponer una inyección importante en la economía de Cantabria, que son 50 millones de euros.